guztioi, mila esker etortzea gatik. Bakit normalean nolako ekitalietan uzten dela kortesia denbora gehiago, baina egun berezia da gaur, Tafallan 10.000 gauza dago ordu berean, gero dakigu ere pilotara jende asko joango dela, eta ekitaldi motz samarra gine du ordu eta laurden, gutxi gora bera, pero jendea alde egiten zan. Eta bueno, ya berando si gara, o sea que... muchas gracias a todos y a todas por venir. Vamos a hacer un... va a ser un formato de presentación, charla un poco especial. No queremos que el libro tampoco monopolice de alguna manera la charla, queremos que sirva de alguna manera como invitación para poner sobre la mesa diversos temas, ¿no? Creo que en Apología, en el libro de memorias de José María Esparza, él lo ha hecho bastante bien. Es un libro de memorias y habla mucho de libros y edición, pero con el propósito siempre de poner sobre la mesa determinados temas, ¿no? Y de alguna manera queremos que esta charla, que esta presentación, que esta entrevista, lo que no sabemos qué nos va a salir al final, nos sirva un poco para eso, ¿no? Para poner sobre la mesa diversas cuestiones de actualidad o de no actualidad, pero que nos parecen importantes, ¿no? Hace 13 años, Arnaldo Otegi presentaba el libro 100 razones por las que dejé de ser español, de José María Esparza, y justo hace 10 años Arnaldo Otegi también presentó otro libro, Manual del torturador español, en Burlata además, cuando Arnaldo Otegi no podía hablar, y el libro sirvió de excusa de alguna manera para hablar y para dar voz al que no podía hablar, ¿no? Por eso un poco uniéndolo a lo que decía al principio, queremos que el libro este sirva de excusa, y creemos desde Chalaparta que los libros también son una excusa, ¿no? Siempre para poner sobre la mesa temas que igual si no, no estarían. Y desde la edición independiente, desde la edición independentista también, que es Chalaparta, pues normalmente suelen ser temas incómodos o temas de los que los medios de comunicación en general no suelen o no quieren hablar, ¿no? El formato será, de alguna manera, José Mari, ahora le daré la palabra a José Mari para que hable, para que nos presente, nos introduzca un poco este libro. Y luego haremos una ronda de preguntas, José Mari y yo le haremos una ronda de preguntas a Arnaldo Otegi, y luego abriremos el micrófono para que podáis preguntar vosotros y vosotras lo que queráis. De todas maneras, como he dicho al principio, queremos que sea corto. Y besterik gabe, José Mari Duitza. Mila esker. Bueno, esan duen bezala, gaur ezera etorri liburu bat presentatzera. Liburu bat beti izan behar da aitzaki bat hitz egiteko. Giza eztabaida sortzeko, eta orduan liburu bat beti izan dira tresna, izpide, bultzada, baina importantena da edukinaz hitz egitea, eta oso aitzaki ona daukagu gaur eta sekulako aurkezle ekarri dugu. Arnaldo, nire ama deitzen dion bezala lo más bonito de España, eta... Ai, hemen gertan esan zion behin. Eta ni nola baita egingo dut teloneroren. Importantena da gero denon artean egiten duguna. Bueno, editar un libro de memorias, un libro de memorias de una editorial que lleva 30 años, pues es difundir. Y difundir, dijo el Che Guevara, que era crear conocimiento y crear memoria. Con el conocimiento y la memoria surge la tercera cosa que nace, que es la conciencia, y con la conciencia la esperanza, ¿no? Todos hemos sido editores. Muchos de vosotros no os consideraréis, pero cogiendo estos parámetros de que editar es informar y crear memoria y conciencia, pues todos hemos hecho pintadas, hemos repartido algún panfleto, empezamos con vietnamitas en los tiempos que todos recordamos y acabamos en el tema de la memoria histórica con el famoso aquel Navarra 1936, que nos hizo editores luego. Y
pasa el tiempo y nos encontramos con que una situación nueva, 1.300 libros editados, 400 de ellos en euskera, lo cual no es nada baladí teniendo en cuenta dónde estamos, en la zona fronteriza entre el Ader y el Salto y Baskonum. Y creo que detrás de estos 1.300 libros hay 1.300 historias que de alguna manera en una pequeñísima parte hemos intentado reflejar en este libro. Y en todo nuestro catálogo, el libro en sí es una apología. Nosotros hemos hecho apología ¿de qué? Pues de todas las luchas habidas y por haber que nos han precedido. Eso es lo importante. Hemos hecho apología de la Comuna de París, de la Revolución Rusa, de todas las revoluciones habidas y por haber, porque lo importante es el hacer apología de las rebeldías, de la gente de cualquier oprimido de cualquier parte del mundo que se rebela. Y luego también para analizar los errores, pero no para flagelarnos diciendo ¡ay, que hemos hecho mal, que esto qué va! Para aprender y que la próxima vez lo hagamos mejor. Y por eso hacemos apología de pacifistas como Noam Chomsky o cualquier Che Guevara que salga en el mundo, ¿no? Y apología de todos los movimientos de emancipación que ha habido. Pero sobre todo hacemos apología de nuestra generación. La generación, dos generaciones que nos hemos cruzado, que hemos sido la generación más extraordinaria y beneficiosa, yo creo, de toda la humanidad. Me parece mentira, pero si recordamos de dónde venimos, venimos de la Edad Media. O sea, hemos conocido en nuestros pueblos vivir con los animales como vivían en la Edad Media, trillar con trillos. Una sociedad en que en los años 60, en Tafalla, en el Huelva, no sé, porque eran más adelantados los guipuzcoanos, siempre nos han ganado. Pero en Tafalla había más galeras y carros y mulos y asnos que coches. Estaba eso documentado, no había grabadoras, no había televisión, no había nada. Vivía, el 90% vivía todavía del campo. En un santiamén pasamos a la industrialización y a la sociedad de servicios que conocemos ahora, ¿no? Y era una generación privilegiada porque salimos de una dictadura. Salíamos de una dictadura a la cual le íbamos ganando poco a poco terreno y veíamos subir los salarios. Y claro, teníamos una ayuda que era el equilibrio internacional, que era la asistencia de la URSS. Que aunque no sería el modelo ideal, pues la Guerra Fría fue muy caliente en lo social. Y el capitalismo estaba muy asustado. Cada año pasaba un país al lado socialista y de alguna manera el capitalismo tuvo que implementar medidas de freno, ¿no? Y de ahí vino la democracia cristiana, la socialdemocracia, los sindicatos, el estado de bienestar, la declaración de los derechos humanos, y hacer de aquello, con el referente siempre de la URSS, nos trajo la jornada de 8 horas, hemos sido la primera generación que hemos conocido el derecho de jubilación, derecho del paro, la sanidad, la educación generalizada, el voto y los derechos de la mujer. Pero eso venía de allá, ¿eh? Cuando veíamos aquella televisión en blanco y negro y veíamos aquellas mozas rusas jugar al baloncesto, yo todavía tengo grabado, yo no pensaba que las mujeres podían correr tanto y saltar tanto, ¿no? Y aquello impactó, aquello cambió el mundo. Y empezamos nuestra generación recogiendo en las escuelas dinero para los chinitos, ¿os acordáis? Y luego en un santiamén nos dimos cuenta que lo que había que hacer era la única forma de solidaridad con el tercer mundo. No ha sido este sucedáneo de las ONGs, era que había que hacer la revolución en cada país. Y nuestra generación se lo creyó, y que había que expulsar a los imperialistas pues de Indochina, de toda Latinoamérica, de Irlanda y de Euskal Herria, por supuesto, ¿no? Entonces, esta generación fue muy fructífera.
entramos todos en esta guerra que decimos del 58, que aunque tenía una expresión armada y demás, la gente se armó de cantidad de armas. Fuimos capaces de montar las ikastolas. Por primera vez en el mundo, entre la Iglesia y el Estado, se creaba una nueva estructura educativa, arrebatando al Estado y a la Iglesia el monopolio. Y hemos cambiado nuestra sociedad, ¿no? Yo no sé cuántos hay aquí ya euskaldunes, pero recordamos una tafalla en el que el euskera no lo hablaba más que los tratantes de gana cuando venían a la feria, ¿no? Fijaros qué cambios había, qué sociedad religiosa, que íbamos todos a la mili y ni siquiera nos la cuestionábamos. Bueno, pues eso en una generación todo lo cambiamos, ¿no? Y tuvimos la ilusión de ver victorias muy importantes, ¿no? El proceso de Burgos, la voladura de Carrero Blanco, la batalla de Lemoniz, la batalla de la OTAN que ganamos, la batalla de la insumisión. ¿Sabéis la suerte que hemos tenido? La progresión en los salarios que veíamos en todas las fábricas, la formación de un cuerpo sindical independentista y único también en todo el Estado, el músculo independentista que se creó. Todo eso lo hemos hecho en generación y media. Terrible ha sido. Y yo creo que a veces tenemos que mirarnos también con orgullo, ¿no? Todo eso lo hemos intentado reflejar en nuestro catálogo. Y hemos sido partícipes pues, una generación en que todo el mundo, de alguna manera u otra, estaría de acuerdo con unas tácticas y estrategias diferentes o unas prácticas determinadas, pero todo el mundo sabía que tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo para... Todos teníamos que hacer algo para que unos pocos no tuvieran que hacerlo todo, ¿no? Ese eslogan que hemos visto muchas veces con la frase de Etxebarrieta. Ahora estamos en una etapa nueva. Aquí tenemos uno de los grandes artífices que le ha tocado estar arriba en la gestión de todo esto. Un mundo mucho más jodido tenemos por delante. Y en lo cual lo que tenemos que hacer es recoger toda nuestra historia, afianzarnos en toda nuestra músculo que hemos hecho durante todos estos años, estar orgullosos del pasado que hemos tenido y no abandonar las armas. Dicen que si hemos dejado las armas y demás, eso es mentira. Nosotros no hemos dejado ningún arma, por lo menos las importantes. Se ha podido dejar la chatarrería. La chatarrería es chatarra. Las armas más importantes siempre están en el corazón de los pueblos, en las cabezas rebeldes y en las cabezas pensantes. Ahí está nuestra fuerza, ¿no? Y por eso tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos intentado reflejar en nuestro catálogo, todo este recorrido que viene desde el 36 o posiblemente anteriormente, desde el Espartaco y la conquista de Navarra y demás. Orgullosísimos, como digo, de nuestro futuro, y mirar adelante pensando de que ha valido la pena todo lo que hemos hecho, todo lo que se ha luchado, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos leído y todo lo que hemos editado, ¿no? Y ahí tenemos que seguir, nada más. Bueno, va, txalde hon guztioi, eta mila esker etortzeagatik. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi diot Jose Mariri, Txalapartari eta Tafaiari berriz ere gonbidatu nauelako alako hitzaldi batetara, hitzartze batetara. Egia da, niretzat Tafaiara etortzea beti ere plazerua dela, zer eta niri Tafaian gertatu zaizki gauza nahiko harrigarriak. Bata da, Jose Mariren amak beti empeñatzen dela esatera, que soy lo más bonito de España, baina, bueno, esaten du maitasunez eta beraz, hori polita da, baina gero, egia da ere, askotan esaten dudala, ez? Eta da, nik uste dut dela herri bakarra Euskal Herrian, no nik mitin bat eman dut diskoteka batean, dago eseran. Niretzat hori ere esperientzia ia metafisikoa izan zen. Ez nekielako boto eskatu behar nuen, ero dantza eskatu behar nuen. Eta gero badut anekdota oso polit bat, hemengo baserritar batek eta baserritar batekin gertatutakoa, eta ba, bueno, ni ona etorri nintzen lagoserara, txapa bat ematera, mitin bat ematera, y entonces se acercó un campesino, un baserritar de aquí con un tractor, y se me paró, entonces yo estaba un poco en alerta, porque no sabía exactamente si me iba a insultar,
o qué me iba a decir, y entonces aquel hombre se bajó y me dio la mano, como se da la mano aquí, es decir, con dislocación de algunos huesos de la mano, y me dijo: "Teddy, qué guerra das, jodido". Esto lo tengo muy presente, y por eso para mí es un placer venir siempre a Tafalla. Y aparte es un placer añadido presentar libros. Yo he dicho en más de una ocasión que a mí lo que me gustan son los libros, leer libros, presentar libros, hacer prólogos de libros. Y bueno, he tenido ocasión al menos de editar dos libros desde la cárcel, y esto para mí es algo importante porque, desde mi punto de vista, como ha dicho José Mari, bueno, José Mari ha dicho que no hemos dejado las armas, espero que mañana la ABC no habrá en un titular diciendo que Teddy manifiesta que no se han dejado las armas en el país. Esto es una broma, pero bueno, decía que para nosotros hay un arma fundamental que es el convencer a la gente. Y nosotros estamos en una estrategia que es bastante sencilla de entender. Necesitamos ser más. Esto se puede hacer porque fortalecemos nuestro espacio político, porque hacemos alianzas que nos permitan ser más. Y para ser más hay que convencer a la gente. Y para convencer a la gente hay que tener argumentos. Y para tener argumentos hay que leer, hay que debatir, hay que escuchar mucho y hay que formarse. Porque desde nuestro punto de vista este es el único secreto que ha hecho que la izquierda independentista se mantenga fuerte en el país, que es el contacto con la gente, estar con la gente, tener buenos argumentos, cometer errores como todo el mundo, pero a veces grandes aciertos, ¿no? Y ahora voy a tratar de ser lo más breve posible porque José María hablaba de que al final pues nosotros y nosotras formamos parte de una generación que quería cambiar el mundo, que no sigue queriendo cambiar. Nos sumamos a una ola en la que, como bien dicen los compañeros y compañeras irlandeses, nos tocó hacer cosas extraordinarias porque eran tiempos extraordinarios, y nos tocó echarnos a los hombros un país que estaba sumido en un proceso de genocidio cultural y nacional, un país en el que las nuevas tendencias sociales anunciaban una sociedad más justa, una sociedad socialista, una sociedad que permitía construirse desde la igualdad. Hicimos eso, estamos orgullosos y orgullosas de haberlo hecho. Cometimos errores, como todo el mundo, pero también grandes aciertos. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que nosotros y nosotras queríamos cambiar el mundo, y lo que tenemos que decir es que han cambiado muchas cosas en estos años, pero seguimos teniendo ese interés, ese objetivo y esa necesidad. Desde un punto de vista objetivo, el mundo necesita un cambio urgente. Todas las razones que nos hacían animar a un cambio en profundidad radical del mundo siguen existiendo. Y entonces yo voy a tratar de conectar un poco lo que ha dicho José Mari con lo que nosotros estamos tratando de transmitir a la gente que nos pregunta qué está pasando. Y para nosotros es importante decir qué está pasando, porque si queremos cambiar el mundo tenemos que tratar en primer lugar de entender lo que está pasando, ¿no? Y voy a ser lo más breve posible en este terreno. Yo creo que hay una primera reflexión que hay que hacer y que nos tenemos que hacer todos y todas a la hora de asomarnos a los informativos que vemos todos los días, y es la pregunta de qué es lo que está sucediendo. Y si uno quiere cambiar el mundo, en primer lugar tiene que tener claro qué es lo que está sucediendo y por qué lo quiere cambiar y cuáles son las razones que hacen que el mundo funcione como está funcionando. Y nosotros y nosotras solemos decir que hay una palabra clave en estos momentos para entender lo que pasa en el mundo, y es la palabra crisis. El mundo está en una crisis superpuesta de muchas crisis que están estallando delante de nuestros ojos y que nosotros y nosotras solemos resumir más o menos así. Hay una crisis que no ha sucedido hasta ahora, que es una crisis climática. Por primera vez el capitalismo y el sistema económico que domina el mundo y la huella del hombre y de la mujer, pero del hombre en términos genéricos, está poniendo en riesgo las condiciones materiales para la propia vida en el planeta. Esto no había sucedido hasta ahora. Entonces a veces algunos y algunas nos tratan de catastrofistas, pero nosotras y nosotros tenemos desde la izquierda un deber moral y un deber ético, que es decir a la gente lo que está pasando. Y lo que está pasando es que realmente el capitalismo está poniendo en riesgo la vida del planeta. Y esto se concreta en muchas ocasiones en eso que denominamos cambio climático, o también porque estamos viviendo un periodo de crisis políticas y militares superpuestas que en un momento determinado puede llevar también a que el planeta deje de existir porque se produzca una conflagración nuclear. Y entonces lo que estamos diciendo es el capitalismo y el neoliberalismo llevan un desarrollo tan alocado que ya incluso ponen en riesgo las propias condiciones materiales y biológicas en el planeta. Esa es una gran crisis que hay que poner encima de la mesa. Hay una crisis democrática también evidente,
Y es que, sencillamente, la democracia ha dejado de existir en los términos formales y hay una oligarquía que ha secuestrado la democracia. Y esto se resume fácilmente en eso que a veces solemos decir y que es fácil de entender, y es: hay gente que no necesita presentarse a las elecciones porque va a seguir mandando sea cual sea el resultado. Esto es a lo que denominamos una crisis de democracia, realmente una crisis democrática. Hay una crisis político-militar en el planeta, en el sentido de que por primera vez están pasando cosas por primera vez. La crisis climática es una. Esta es una cosa que también está sucediendo por primera vez en el planeta, y es que por primera vez puede suceder que la primera potencia económica del mundo no sea al mismo tiempo la primera potencia militar. Hasta ahora, siempre las grandes potencias militares eran las hegemónicas en términos económicos. Ahora puede suceder, y en los próximos años va a suceder, que probablemente China sea la potencia hegemónica en el mundo, pero al mismo tiempo Estados Unidos siga manteniendo su hegemonía militar. Esto es la primera vez que sucede, y también tenemos que tener en cuenta. Hay una crisis también de valores. Yo creo que, como José María ha apuntado, tenemos que tener en cuenta que la clase obrera, los trabajadores, los pueblos, venimos de una derrota histórica, la derrota histórica que supuso que la Unión Soviética cayera. Independientemente de la valoración que cada cual podamos tener sobre la Unión Soviética, era evidente que vivíamos en un mundo con alternativas, y ahora mismo estamos viviendo en un mundo en el que parece ser que no hay alternativa, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo en esto, para ser lo más breve posible, eso que los jóvenes dicen ahora muy a menudo y que creo que resume a la perfección la actual situación, y es: esto es lo que hay. En nuestros tiempos no había esto es lo que hay, sino esto es lo que hay, precisamente tenemos otra cosa para sustituir a lo que hay, que es nuestra alternativa, ¿no? Y esta es una crisis de valores, una crisis en la que se ha perdido confianza en la posibilidad de construir sociedades alternativas. Y creo que esto es un estado de ánimo que atraviesa no solo la izquierda abertzale independentista, sino al conjunto de la izquierda, ¿no? Existe una crisis económica y financiera, existe una crisis brutal de desigualdad. Voy a poneros un ejemplo que es del 2010, que me imagino que ahora todavía se habrá profundizado, y es: ya sabéis que ahora hay gente que defiende la globalización porque al final dicen, bueno, con la globalización ganamos todos, la globalización es un ejercicio de suma para todo el mundo, porque al final se han desregulado los mercados financieros, y eso quiere decir que el dinero llega a todas partes, y si llega el dinero a todas partes, se construyen empresas, y si se construyen empresas hay trabajo, y si hay trabajo hay consumo, y las sociedades se desarrollan, ¿no? Esta es la apología que hacen los apologetas de la globalización. Frente a eso estamos quienes decimos, bueno, esto puede ser en parte verdad, pero esto es no es un juego probablemente de suma cero, pero hay una parte que gana mucho y otra que gana poco. Voy a poner solamente un ejemplo. Con el tema de la globalización económica, por ejemplo, la Walt Disney puso una empresa en Haití, en la zona franca, no paga impuestos, y por lo tanto, pues alguien podrá decir, bien, pero si no fuera una zona franca y si no habría globalización, nadie podría poner una empresa en Haití, y por lo tanto, las mujeres haitianas, que son sobre todo las que trabajan en esa empresa, no tendrían trabajo, no tendrían un salario, no podrían consumir. Y esto es también así, pero lo que decimos es, bien, pero entonces, ¿cuál es la suma de este marco global de globalización económica? Pues solamente pondré este ejemplo. Una mujer en esta empresa, la Walt Disney, en el puerto franco de Haití, tiene un salario. Entonces, si tú haces la comparación entre lo que gana esa mujer y lo que gana el director general de la Walt Disney, pues llegas a una conclusión, y es: ¿sabéis cuánto tiempo tardaría esa mujer en ganar lo que gana el director general de la Walt Disney en una hora? 110 años. Entonces, esto es lo que pone en evidencia que los apologetas de la globalización dicen cosas que pueden ser ciertas, pero que no son ciertas del todo, ¿no? Entonces, bueno, hay más crisis añadidas a todo esto, pero estamos frente a una crisis global, estructural, con múltiples afecciones y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Y con esto concluyo. En el Estado español, en el Estado español, todas estas crisis tienen una característica también especial. En el Estado español, el Estado español ahora mismo es un Estado que está en crisis, que está en una crisis estructural, y que está en una crisis estructural desde nuestro punto de vista por tres razones fundamentales. Una, porque la última crisis económica y financiera dejó en evidencia que este es un Estado que no tiene viabilidad en términos económicos. Si se produjera una segunda crisis financiera, que es lo que anuncia todo el mundo, sería un Estado en quiebra, y por lo tanto esto supuso un gran shock en muchos sectores del Estado.
segundo lugar, la ofensiva catalana ha puesto en entredicho el régimen del 78 y las costuras de la vertebración territorial de ese Estado. Y en tercer lugar, la desaparición de la lucha armada de ETA ha dejado a ese Estado sin enemigo interno. Ahora ya ha construido uno nuevo, que somos nosotros y nosotras, y el separatismo y el independentismo. Pero esta es la grave crisis estructural que existe en el Estado. Entonces, antes decía, para entender el mundo hay que entender esto. Bien, pues para entender lo que pasa en el Estado español hay que entender esto. Es un Estado que está en una grave crisis, y es un Estado que ha decidido hacerle frente a la crisis desde el autoritarismo. No es una casualidad. Ellos consideran que en estos momentos el Estado español solo le puede hacer frente a esa grave crisis desde posiciones autoritarias, y esto es lo que estamos viendo crecer en estos momentos en el Estado español, ¿no? Y en ese sentido, desde nuestro punto de vista, hay un bloque reaccionario que es el compuesto por PP, Ciudadanos y Vox, con la ayuda de otros sectores, que en definitiva lo que quieren poner en marcha es una contrarreforma que quiere limitar todavía más las escasas libertades nacionales o sociales de las que disponemos, que en definitiva quieren hacer la transición que no pudieron hacer en el 78 porque no tenían relación de fuerzas para hacerlo y porque, entre otras cosas, pueblos como el vasco les impidieron en este sentido hacer la transición que querían, que era una transición sin Franco, pero muy autoritaria, muy a la turca, y esto es lo que quieren poner en marcha ahora. Y ahora, cuando vemos decir estas cosas que dicen de aplicación del 155 y legalización de partidos, etcétera, pues lo que estamos asistiendo es a una brutal ofensiva reaccionaria en el Estado español, ¿no? Y nosotras, sí, para concluir lo que digo, es lo que decimos es, frente a esto, pensamos que hay que construir grandes alianzas, alianzas sobre acuerdos de mínimos, que hagan frente a esta situación y que conviertan un posible riesgo en una ventana de oportunidad. Y esa ventana de oportunidad es la que deberíamos de aprovechar para construir eso que llamamos la República Vasca, la República de Navarra y eso que llamamos una República de iguales. Y una República en la que todo el mundo sea igual que todo el mundo, ¿no? Esta es la ventana de oportunidad. Y en eso estamos trabajando. Estamos convencidas y convencidos de que esto es una posibilidad, de que probablemente esta respuesta autoritaria se va a producir en los próximos meses y años, y que nosotras y nosotros tenemos que aprovechar esta respuesta autoritaria para hacer una reflexión en profundidad y para sacar una conclusión que la izquierda independentista hace tiempo sacó, y es: ¿por qué vamos a dejar que nos secuestren la posibilidad de construir una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria, una sociedad más libre, una sociedad más culta, si vascos y vascas ya hemos demostrado que ni somos menores de edad ni estamos necesitados de ningún tipo de tutela para construir esta sociedad? Entonces, lo que está en juego en definitiva es si nos roban otra vez, para cuánto tiempo, la posibilidad de construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad más libre y una sociedad que nos lleve al siglo XXI, no al Concilio de Trento, que es donde nos quieren llevar del Ebro para abajo, ¿no? Y en esto estamos, siendo optimistas como siempre. Yo sé que hay muchos debates en muchos sitios con respecto a si avanzamos o no. Para nuestra generación, ver a Joseba Asirón gobernar Iruña es un sueño hecho realidad. Para nosotros, que UPN esté desplazada del gobierno en Navarra es un sueño y es una realidad. Independientemente de que los cambios sean más o menos profundos, desde nuestro punto de vista están en la buena dirección, y ahora pues lo que tenemos que hacer es seguir empujando, seguir trabajando y seguir pensando, y con esto ya sí que concluyo definitivamente, que no hay cosa más bonita en la vida que cambiar las cosas, que cambiarlas a mejor, que tener un compromiso con la gente, que hablarle al corazón de la gente y que poder decir al final de tus días que tú al menos intentaste que el mundo fuera un poquito mejor. Y creo que esto es lo que vascos y vascas estamos intentando hacer desde hace muchos años. Gracias. Hay una andanada de preguntas. Pero bueno, estamos en Navarra, que es Mientafalla, que es lo que nos interesa. Cuando llevamos ya tiempo en Chalaparta, en Chalaparta ha sido una atalaya muy bonita para ver cantidad de cosas, ¿no? Se estaba dando las negociaciones de Argel. Y fue una cosa curiosa como Aldecoa, que entonces estaba de la mesa que se organizó en Argel, vino a Chalaparta a pedir unos materiales
que pudieran convencer al PSOE y darle argumentario con el tema de la territorialidad de Navarra. Ya sabéis que en la etapa anterior el tema de la territorialidad, la desmembración que nos hicieron de nuestro país en el 78, dividiéndonos en dos estatutos de autonomía, fue una opción estratégica del Estado, los militares detrás, y hemos estado, ha sido la batalla vital desde la Constitución del 78 y de la imposición de los estatutos de autonomía hasta la actualidad. Fue en Argel una opción que estuvo cerca, por primera vez una organización vasca negociaba de tú a tú con el Estado, con otro Estado de testigo, y vino Aldecoa pidiéndonos materiales en ese sentido. Entonces preparamos en poco tiempo un dossier enorme, cogiendo de aquí y de allá, demostrando toda la vinculación histórica de las cuatro provincias y las actitudes que había tenido el propio Partido Socialista y la derecha española. Vale, me llaman para que me calle. Y en aquel entonces conseguimos un dossier enorme que fue a Argel y estará todavía en las dependencias policiales de Argel o en algún ministerio de Madrid, todo aquello, porque como sabéis, se vino al carajo con la expulsión luego a Santo Domingo de los negociadores y demás. Pero pasaron años, en el 90 y tanto, cuando era Lizarra. No, Lizarra Garcés no. Era ya la última negociación, y mire por dónde viene otra vez. 15 años más tarde viene Arnaldo Otegi con la misma petición, él no sabía nada y nos hace lo mismo. Oye, materiales sobre Navarra, claro, teníamos ya lo anterior y le pusimos un nombre curioso, ¿no? Que todavía está encuadernado, se titulaba La Cuestión, hicimos 11 ejemplares, yo creo que ha sido la edición más corta que he hecho Chalaparte. Preparamos un montón de materiales porque ya teníamos avanzado bastante el tema. Tema de Navarra, su implicación en Euskal Herria, su tradición unida, el Laura Kvat, el foralismo, todo esto, un montón de materiales que me acuerdo que cuando se lo di a Arnaldo me dijo: mañana mismo va a tener una copia de estas el presidente Zapatero. Supongo que se la darías, no sé lo que habrán hecho con ella. Aquello, ya sabéis, aquel proceso se fue al carajo con la T4 a la vez y se quedó ahí zanjado otra vez el tema de Navarra. La pregunta, ya te aterrizo definitivamente. Entonces había una fuerza negociadora para intentar cambiar el problema de la territorialidad, por lo menos en las cuatro provincias, no digamos ya lo de Iparralde, ¿no? Pregunta a Arnaldo: ¿qué pasa con la unidad del país? ¿Hay perspectivas a medio, corto, a largo plazo? Bueno, es verdad que sí, Zapatero tuvo ese libro. La verdad es que les hemos mandado dos veces el libro y no se hace ni puto caso. Pero sí que es un libro, por eso la importancia de los libros, ¿no? Que recogía un montón de documentos en los que nosotros le poníamos frente al espejo al Partido Socialista y le decíamos: estas son las posiciones que históricamente ha defendido el Partido Socialista. Por lo tanto, cuando estamos planteando una propuesta de unidad territorial de los cuatro territorios del sur, no estamos planteando algo de parte, sino que es algo que en su día formaba parte de un acervo común de las fuerzas antifranquistas, que entendíamos que el país no se podía trocear, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos el tema territorial? Es evidente que Euskal Herria Bildu y la izquierda independentista tenemos un proyecto de carácter nacional, que tiene en cuenta una estrategia de carácter nacional y que aspira a construir un Estado de 7 territorios, 6 territorios, ya sé que esto también es objeto de debate, en el conjunto del país, ¿no? Yo creo que tuvimos una época de gran fortaleza de esta visión nacional del proceso, que fue la época de Lizarra Garasi. Es más, se llama Lizarra Garasi. Y aquel proceso no se llamó Lizarra Garasi por casualidad, sino porque yo creo que la izquierda abertzale en aquel caso hizo una aportación para mí fundamental, y es fuimos capaces de poner el mapa del país delante del país y de toda la gente, ¿no? Y fue como una obsesión el tema nacional. Y yo creo que conseguimos grandes cosas. Yo recuerdo que en aquel entonces Batasuna trasladó su sede a Iruña y que en aquel entonces pusimos en marcha una institución nacional
y que en aquel entonces la obsesión por lo nacional pues era algo importante, porque desde nuestro punto de vista no podíamos trocear una estrategia y dejar de lado lo que era la cuestión vital para nosotros de un proyecto en términos estratégicos de configurar una entidad por los 7 territorios. Yo creo que hemos perdido mucho pulso en eso. Tengo esa impresión. Me da la impresión de que en los últimos años hemos perdido parte de ese pulso, que no es tan difícil de recuperar. Pero, por ejemplo, y estos son los ejemplos que solemos poner, en un momento en el que tenemos un presidente en los 3 territorios que no es ajeno a un proyecto nacional, dicho con todas las comillas del mundo, y poniéndolo todo el entredicho que queremos poner, una presidenta en Nafarroa, que también no es, digamos, hostil a una idea de este tipo, y por primera vez una institución en la Curdivas, en Nafarroa y Zuberoa, después de la Revolución Francesa, con un presidente que forma parte de la derecha francesa, pero que no es para nada hostil a la idea de Euskal Herria, aunque sea en términos culturales y también en términos políticos. Por ejemplo, es increíble que todavía en todos estos años no haya habido una cumbre. Que nosotros vemos a los nuestros en cumbres, pues con Castilla y León, con Santander, no sabemos con cuántas más regiones, ¿no? Y sin embargo, no hemos sido capaces, por ejemplo, de que estos 3 presidentes se reúnan en un sitio para hablar de los problemas del país. Ya no hablamos de la soberanía del país, ya no hablamos de las cosas, de las cosas del país. Nos da lo mismo si es para hablar de turismo, que si es para hablar del queso de Idiazábal, que si es para hablar de la economía en conjunto del país. Pero el país necesita, y esta también empieza a formar parte de nuestra obsesión, necesita que se emita también en términos nacionales. Y desde nuestro punto de vista esto tiene que ser objeto de reflexión y objeto de dinámicas concretas por parte de la izquierda independentista. Como eso, creemos que el país necesita una institución nacional. Se le llame institución o no se le llame, porque el PNV siempre tiene problemas con el tema de que se le llame institución, porque las únicas instituciones parece ser que son las de las congadas. Pero desde nuestro punto de vista se necesita una institución nacional. Necesitamos una institución que recoja a los cargos electos de todo el país. Y esta también forma parte de nuestras obsesiones y creemos que en esto tenemos que dar pasos adelante, ¿no? No es una cosa tan difícil, pero es una cosa que si la abandonas por inercia se va quedando en el camino y puede ser absolutamente peligroso. Y luego, en definitiva, para consolidar este proyecto tenemos que emitir en términos nacionales, tenemos que ser capaces también de construir espacios en los que hablemos de los problemas del país. Yo tengo la impresión de que en épocas mucho más duras construíamos espacios para vernos las caras y para hablar de los problemas desde el movimiento popular, los movimientos políticos, y ahora no lo hacemos, y no lo hacemos probablemente porque no busquemos el tiempo o no seamos capaces de ponernos en marcha, pero yo creo que esto es una obsesión y yo creo que daremos pasos este año en concreto en esta dirección. El próximo verano se reúne el G7 en Biarritz. Todos los medios de comunicación del planeta van a estar en nuestro país. Bueno, nosotros pensamos que esta es una buena ocasión para que el país hable. Y en definitiva, después, la consolidación o no de un Estado unitario o de un Estado unido o de una comunidad nacional cohesionada va a depender de lo que antes comentaba, ¿no? De que seamos capaces de convencer a la gente de que este es el proyecto que va a solucionar sus cosas, que va a solucionar mejor sus problemas. Yo, a pesar de que hay muchas tesis sobre lo que ha ocurrido en Cataluña, creo que en Cataluña el proceso de liberación nacional y la reivindicación de la República se han construido en términos tan masivos por una sencilla razón, porque la gente ha pensado que la República es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Y este ha sido el truco. Es decir, y luego ahí hay gente que es independentista en términos emocionales, hay gente que piensa que eso tiene que ser así porque le roban, pero el nexo común ha sido hacer entender a la gente que existe un proyecto que puede permitir hacer las cosas de otra manera. Y en una época en la que, antes citaba los factores para entender lo que pasa en el mundo, la inseguridad y el miedo son los factores que funcionan en las sociedades capitalistas, la izquierda necesita dar seguridad a la gente. Y lo que han conseguido en Cataluña es dar la seguridad de que la República haría las cosas de una diferente manera. Y creo que esto ha sido una de las claves de su éxito. Nosotros y nosotras necesitamos decirle a la gente también que aquí va a existir una oportunidad de hacer las cosas de otra manera y que eso se condensa en lo que es la idea que nosotros hemos defendido durante décadas,
que es la construcción de esa república vasco-navarra, la República de Navarra, que en definitiva lo que va a permitir a la gente es vivir mejor, o lo que va a permitir es que podamos construir las cosas y hacer políticas públicas de una diferente manera, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos espera. Y yo soy optimista, no sé, claro, yo soy optimista en todo, ¿no? Porque si no somos optimistas nosotros, que nos han metido al mazo 5 veces, y además somos de la Real, pues qué sería de nosotros en la vida, ¿no? Pero yo soy optimista en ese sentido. O sea, creo, estoy convencido de que a pesar de la deriva autoritaria del Estado, y a pesar de las dificultades que nos pone, y a pesar, por ejemplo, de las crisis de militancia que existen, de un tipo de sociedad en el que el compromiso cada vez se mide de otra manera, yo estoy convencido de que la gran oportunidad es que Euskal Herria Bildu, la izquierda independentista, este Frente Amplio, le dé a la gente seguridad. Le diga a la gente que existe un orden alternativo. ¿Pero qué es un orden? Un orden alternativo, sí, pero también un orden. Y que nosotros tenemos que recuperar la fortaleza en la calle, en la movilización de masas y en las instituciones. Yo creo que si somos capaces de darle a la gente autoridad, seguridad, certeza, tenemos grandes posibilidades frente a los espectáculos que se están viviendo en la izquierda de volver a ser la gran referencia no solo de la izquierda en Euskal Herria, sino de la izquierda europea y del Estado español, porque ya empiezan otra vez a mirar a Euskal Herria Bildu, a la izquierda independentista, en esos términos. Es decir, frente a los espectáculos bastante lamentables que da la izquierda, y algunos habéis vivido en Nafarroa, yo creo que la gran fortaleza de Euskal Herria Bildu es decir, nosotros somos gente que provenimos de culturas políticas muy diferentes, aquí estamos comunistas, estamos socialdemócratas, aquí estamos socialistas, aquí hay sectores revolucionarios, sectores no tan revolucionarios, pero tenemos una misión en este país que es llevar el proceso de liberación nacional y social hasta el final, y lo que damos es seguridad. Y con esa seguridad es con la que podemos, además de una oferta política importante, con la que podemos construir esa gran mayoría que construye también el territorio. Y mientras no tengamos el territorio, yo creo que hay muchas dinámicas que construyen nación. Hay dinámicas económicas, dinámicas políticas, dinámicas de todo tipo, culturales, que hay que fortalecer. Yo os puedo decir hoy en Tafalla que esta es una de mis obsesiones y de las obsesiones de Euskal Herria Bildu, y estoy convencido que este año daremos pasos en ese sentido. Bueno, pues un tema que seguramente te salga bastante a menudo y la gente te lo plantee, no lo voy a plantear yo para librarme de las hostias que me puedan dar. Como decía al principio, los libros al final, pues muchas veces para poner sobre la mesa un tema concreto tienen que ser provocativos, ¿no? Hace un par de años sacamos el libro de Raúl Celik, que ya desde el título es bastante provocativo, la izquierda derecha la acertó. La gente sin leerlo ya decía, no acertó. No habéis leído en qué pone Raúl Celik sobre qué acertó y qué no acertó, ¿no? Y él en el primer capítulo plantea lo que se ha llamado una hegemonía, que mucho se emplea mucho el término, pero creo que hay una mayoría de gente que tampoco lo emplea en términos correctos, por lo menos no en términos rancheros, ¿no? Y en este primer capítulo él plantea la relación entre las instituciones, el movimiento político y los partidos políticos, ¿no? Has hablado también mucho de cambio y el papel de Bildu en ese cambio institucional también, ¿no? Y él plantea, y lo voy a leer como lo plantea él, dice, más decisivo será si las prácticas participativas solidarias, rebeldes, antimercantiles y anticonsumistas persistirán y si obligarán al resto de fuerzas políticas a defender posturas más progresistas, tal y como ha ocurrido muchas veces en el pasado. Dicho de otra manera, si la militancia jeltzale, estamos hablando de las Vascongadas, pero bueno, puede valer también para Nafarroa y para los pueblos, ¿no? Si la militancia jeltzale asumiera las posiciones de Ibarretxe, Euskal Herria probablemente habría cambiado más que con una subida electoral de EH Bildu fruto de una moderación en su discurso. Ahí está una respuesta que da Celik, yo te la lanzo como pregunta. Sí, yo estoy convencido que la izquierda jeltzale acertó. Y yo creo que la evolución de los acontecimientos sociales y políticos en el Estado le han dado la razón a aquello que dijo la izquierda jeltzale en el 78, y es que no se producía ruptura con la régimen anterior y que los vascos y las vascas no íbamos a acceder a un espacio de libertad consolidada desde la transición llamada democrática en el Estado español, ¿no?
Y yo creo que a veces, lo hemos estado comentando antes, cuando hemos estado tomando un café, que tenemos una dificultad en entender todo lo que hemos hecho, ¿no? O sea, a veces tenemos siempre la tendencia a ver lo que nos falta por hacer, pero yo creo que necesitamos también echar la vista atrás y ver qué es todo aquello lo que hemos hecho, ¿no? Y yo creo que la izquierda independentista en el país ha cambiado el país, sencillamente, lo ha cambiado. Este no es un país, no tiene nada que ver con el país de hace 40 años, ¿qué te digo yo con el de hace 60 años? Antes comentábamos, por ejemplo, que nosotros en los años 50, finales de los 50, de los 60, este era, por ejemplo, un país, dicho con todos los respetos, muy religioso, muy atado a la Iglesia Católica, un país muy conservador, y en una o dos generaciones cambiamos eso. Y esto vino para quedarse, y hoy la evolución va en esa dirección. Este era un país muy conservador en lo social, y cuando la izquierda independentista fue capaz de unir la liberación nacional con la liberación social, es decir, conectar. ¿Por qué acertó la izquierda abertzale, la izquierda independentista hace 40 o 60 años? Aceptó porque, para mí, hizo una cosa que ahora vuelve a ser necesaria, y es conectó al país con las corrientes más innovadoras y con las corrientes más modernistas que había en el mundo. Es decir, esto es lo que hizo la izquierda independentista. La izquierda independentista hace 60 años no solo fue la creación de una organización armada, fue la creación de las Icastolas, la creación de las cooperativas, que es un movimiento fundamental para entender el país. La construcción de las gauescolas, la construcción de organismos populares para hispanizar el país. ¿Qué hicimos? Hicimos todo un imaginario de lo que era construir un país diferente. Y creo que ahora nos toca volver a hacer lo mismo. Es decir, ¿cómo conectamos este país al que del Ebro para abajo nos quieren llevar al Concilio de Trento, a la modernidad, a las posiciones progresistas, a las posiciones sociales más avanzadas? Este es el nuevo reto que tiene el país. Y yo soy de los que pienso una cosa. Este reto solo lo pueden llevar a cabo la izquierda independentista. Nadie más lo va a hacer. Nosotros lo hicimos hace 60 o 50 años y nosotros nos va a tocar hacer esto otra vez, porque hay que ir más allá de las posiciones conservadas. Con respecto a la hegemonía, sí que es cierto que ahora, por ejemplo, yo escucho a veces decir, y lo digo con todo el respeto, ¿no? ¿El cambio será en euskera o no será? Pues no será. ¿El cambio será feminista o no será? Y yo digo, el cambio ya está siendo en euskera y feminista. Es decir, creo que a veces tenemos la impresión de que va a llegar un día en el que todo va a cambiar radicalmente y en el que todo va a ser novedoso. Y desde nuestro punto de vista, esta no es la situación actual. Es que las revoluciones ya están en marcha. Ya las estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en la hegemonía cultural ya hay cosas que no se discuten. Y por lo tanto, este es el avance que las fuerzas progresistas y las fuerzas populares estamos añadiendo al país. Y por tanto, la revolución está en marcha. No son revoluciones en las que vamos a tomar un palacio. Son revoluciones que van cambiando la mentalidad de la gente. Y creo que eso, en el mejor sentido gramsciano, es lo que le toca hacer a la izquierda independentista. Sabemos que ahora se nos ha añadido un factor, que es la gran revolución tecnológica, que nos impide a veces poder trabajar y poder avanzar todo lo que queríamos, ¿no? Pero esto también tiene una explicación. Nosotros venimos de una escuela muy clásica en la que siempre leemos la realidad en términos objetivos y decimos, bueno, en términos objetivos esto es así, pero es que los términos objetivos han ido al carajo, porque ahora la realidad que funciona es la realidad autopercibida de la gente. Ahora la realidad es la que pone aquí y la que se cree la gente. Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo y puedo ser un poco pesado en eso. Digo, en mi pueblo la gente, especialmente la gente mayor, cree que las ayudas sociales del ayuntamiento de mi pueblo se las llevan los moros. ¿Bien? Bueno, cuando tú vas con los papeles del ayuntamiento a decirles, oye, pero esto no es verdad, porque mira, yo tengo aquí los datos. Y el 75% de las ayudas es para gente de aquí. Da igual. Da lo mismo. Ellas y ellos piensan que la realidad de verdad es la otra. Y entonces es muy difícil cambiarla. Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta. Y yo desde luego creo que si nosotros seguimos avanzando en eso que se llama el sentido común, si en el sentido común de la gente las posiciones cada vez avanzan más hacia posiciones nacionales y sociales avanzadas, a mí no me importa mucho, dicho con todas las comillas,
quién avanza o retrocede en términos electorales. Es evidente que si tú introduces tus posiciones en la hegemonía cultural, vas a avanzar y vas a ocupar también el terreno de la hegemonía en el terreno electoral. Pero yo creo que lo que quiero transmitir es, a veces parece que hacemos una lectura de la realidad muy en negativo, y lo que decimos es, la revolución feminista ya está en marcha, y hay cosas que no se discuten, que no se discuten. Y por lo tanto, este es el avance de esa revolución. Luego faltan muchas cosas por hacer, como la revolución social, pero nosotros ya somos un país en marcha, a pesar de que a veces nos entre la congoja de pensar que no estamos avanzando, que estamos siempre en donde estamos. Esto es un debate que a mí, a veces desde Vascongadas, me alarma ciertamente, ¿no? Cuando se dice el cambio es una mierda, el cambio no ha cambiado nada. Y yo trato de hacer el análisis con el mayor rigor posible, ¿no? Es decir, en Navarra existe el cambio que la relación de fuerzas permite. Pedir o no el cambio no es un capricho, no es una pintada, no es un grito, es construir relación de fuerzas para que el cambio sea cada vez más profundo. Queremos que el cambio sea más profundo en términos nacionales y sociales, hay que fortalecer la opción política que puede hacer eso, que en este caso es Euskal Herria Bildu. Pero esto es lo que hay que entender, es la relación de fuerzas, cuanto más fuertes seamos, mayor será el cambio. Y en segundo lugar, es el cambio posible, el que hace posible la relación de fuerzas. Y lo que hay que hacer, ¿qué es? Pues cambiar la relación de fuerzas. Y si cambiamos la relación de fuerzas, pues evidentemente el cambio será más profundo y irá en la mejor dirección, sin grandes cosas. Pero esto tampoco tiene muchos secretos, ¿no? Yo lo suelo decir a veces en broma a las compañeras y compañeros de ELA en Vascongadas, ¿no? ¿Queréis una política fiscal mejor? ¿Sí? Es muy fácil. Si convencéis a los 100.000 afiliados que tiene ELA en Vascongadas y a sus familias de que nos voten a nosotros, os garantizo que hay política fiscal más en profundidad. Pero esto es tan simple como eso. Y si la relación de fuerzas vuelve a ser favorable al PNV, pues podemos hacer 700 manis, que habrá que hacer, y nos podemos poner frente a Jurenea, que habrá que hacer, pero la política fiscal seguirá siendo la del PNV. Entonces, yo lo que trato de transmitir es, tenemos oferta, tenemos plan, tenemos hoja de ruta, hay que convencer a la gente. Y para convencer a la gente hay que meter muchas horas, hay que hacer mucha pedagogía, hay que ser muy humilde, y creo que en eso lo hemos estado comentando en la comida también. Euskal Herria Bildu y la izquierda independentista tiene que hacer un esfuerzo. Es decir, yo tengo la impresión de que necesitamos un poco más de sabor popular y de que necesitamos acompañar la lucha institucional, el trabajo institucional, que es fundamental, que es fundamental, que es importantísimo, con lo que es el contacto con la gente y hablar con la gente y explicarle a la gente. Porque al final el truco de esto consiste en que la gente entienda lo que estamos haciendo. Y a veces no es fácil y cada vez es más difícil también, y esto sí también lo quiero decir para apoyar y para mostrar mi admiración a la gente que se compromete, a la gente que habéis estado en el ayuntamiento, a la que os vais a presentar al ayuntamiento, porque no es fácil en estos momentos comprometerse políticamente. No es nada fácil. No es nada agradable. Salvo que tengas gran conciencia. Porque vivimos en un mundo en el que ahora todo el mundo hace de fiscal en las redes, te dice cosas, te insulta, te dice cosas de socialdemócrata, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y bueno, si uno tiene el caparazón ya un poco curtido de muchos años, pues va bien. Pero, ¿cuál es el aliciente para mucha gente de comprometerse públicamente con la izquierda independentista si sabe que al final, oye, vive más que bien o vive muy bien? Y sabe que de un momento a otro va a entrar en la vida pública y todo el mundo le va a mirar con lupa y todo el mundo le va a medir lo que dice, lo que no dice y tal. Esto a mí me preocupa mucho, porque estamos generando unas condiciones que no ayudan al compromiso de la gente, ¿no? Y esto es algo que también quería decir. Yo creo que la gente que toma partido, para mí, es gente a la que hay que respetar mucho, ¿no? Porque ahora también está muy de moda esto de los partidos y estas cosas, y yo, que soy comunista y que hemos luchado porque los trabajadores pudieran tener acceso a las organizaciones, a construir partidos, a construir organizaciones, me parece que cuando oigo estas cosas, a mí me preocupa mucho, porque estas son las cosas que decían los fascistas, ¿eh? Todos los partidos son iguales, no hace falta partidos, y si no hay partidos, la representación popular, ¿cómo se hace? A través de caudillos. Entonces, todas estas cosas están pasando
Y luego ya vemos que estos partidos muy horizontales, muy no sé qué, muy no sé cuántos, ya vemos cómo acaban, ¿no? Y ya vemos qué espectáculo dan, ¿no? Y dices, no, nosotros igual estamos un poco pasados, pero nosotros preferimos organizaciones sólidas, organizaciones comprometidas, organizaciones con principios, organizaciones con proyecto. Y eso es lo que representa Euskal Herria Bildu, lo que representa la izquierda independentista, ¿no? Yo creo que esta es una construcción que no podemos dejar a lado. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Hay una cosa que está de moda. ¿Qué pasa con la derecha? ¿Que viene la derecha? ¿Que deja de venir la derecha? Yo creo que vivimos en un país privilegiado. Yo digo que vivimos en un país donde la extrema derecha no existe. Por mucho que digamos que los de UPN son estos, tal, ¿qué va? La extrema derecha se nota por el número de guardias civiles que tiene, por el número de hijos que llevan a las academias militares, con determinada parafernalia. Eso aquí no existe. Aquí no existe. Podemos tener una derecha insoportable, pero es totalmente diferente. Esto es un país diferente en ese sentido. De hecho, hace poco salía otra vez la estadística que aparece todos los años, que solo el 4% de los navarros, el 4%, se siente español antes que nada. Y eso se repite todos los años. Y es la provincia con menos españolidad de todo el Estado, el territorio. Y luego nos siguen los vascongados con el 6 o 7%. Son ellos bastante más españoles que nosotros, como vemos. Luego hay otras opciones. Yo por eso no tengo miedo al tema de Vox, el tema de Ciudadanos y demás. El PP tiene un solo parlamentario. La derecha, si se quiere disfrazar, se tiene que hacer foralista y hacerse de UPN. El PP no tiene ni siquiera Pamplona, la única capital de todo el Estado, donde no tienen un solo representante. Y eso, y ahora están tres encima para repartírselo. El problema es otro. O sea, ¿nosotros qué es lo que nos lleva hacia la integración en España? Entonces tenemos que echar un vistazo a la izquierda española. Una izquierda española que nos ha machacado. Los índices de tortura que ha sufrido este país en estos últimos 30 años aumentaban así en pico cada vez que el PSOE entraba en el gobierno. Eso lo sabemos. Ellos organizaron el GAL. A Arnaldo, todas las veces que lo han detenido gobiernos socialistas. La existencia de la tortura, que estamos hablando de 8 o 10 mil torturados que hemos sufrido estos años, ha sido porque ha habido fuerzas políticas en España, no solo el PSOE, sino también Izquierda Unida, que se han callado, han mirado para otro lado. Y ahora viene el proceso de Cataluña, y todos los que están siempre hablando de la República y la República, pues hay una opción donde 8 millones de personas del Estado español pueden ser republicanas, y no, y han salido en defensa del Estado. Entonces las declaraciones que ha hecho Izquierda Unida con respecto a la unidad, diciendo, sí, ya os vamos a dar más migajas, pero dentro de España. O sea, el marco español que se inició desde el siglo XVI a base de toda una estructura militar, sigue igual. La pregunta es, que eso es importante, ¿cuál tiene que ser nuestra relación con esa izquierda? Porque siempre parece que decimos, es mejor que en España esté la izquierda que la derecha. ¿Hasta dónde tenemos aliados en estos movimientos populistas que vienen de repente, que los vamos a tener, que vamos a crecer? ¿No tenemos que tener mucho más cuidado de esa izquierda que esa extrema derecha que, como digo, en Navarra creo que tiene muy poco futuro? Bueno, es verdad que yo a mí cada vez que me han metido al MACO me han metido el suelo. Fíjate que he metido horas con ellos, pero no he sabido convencer. Vamos a ver, sí que es cierto que desde un punto de vista analítico yo creo que nosotros y nosotras no tenemos que perder de vista algunas cosas. La primera es, nosotros formamos parte de un pueblo que tiene su identidad nacional en riesgo. Y se oye hablar un poco de esto, pero esto es la realidad. Es decir, aquí hay veces a los que asistimos a debates que parece que se están desarrollando en Copenhague,
y esto es algo que yo discuto mucho con las compañeras y compañeros de ELA. Cuando plantean aquí el debate es derecha e izquierda, sí, aquí el debate es derecha e izquierda en un país que tiene su identidad nacional en riesgo, que se llama Euskal Herria, y que tiene un proyecto de liberación nacional. Y si tú olvidas el proyecto de liberación nacional, te llevan al marco del Estado. Y nosotros lo que decimos es, ¿alguien piensa de verdad que en el marco del Estado hay capacidad para alterar la relación de fuerzas, para que las reivindicaciones del feminismo, de los pensionistas, de los trabajadores, tengan satisfacción? Y nosotros decimos no. Por eso lo que decimos es, ¿cuál es el horizonte que las diferentes luchas tienen que tener en Euskal Herria para construir una sociedad que permita empezar al menos a superar las distintas opresiones? Pues es la República Vasca. Y si no es en la República Vasca, difícilmente va a ser en la República Española. Porque probablemente esta, si se da, va a venir de mano de la derecha, y además parece que no tiene pinta de que se vaya a dar. Y además la relación de fuerzas en el Estado es la que es, y por lo tanto esperar una evolución en ese sentido es diferente. Ahora bien, dicho esto, esta es la pregunta que siempre me hacen en la radio, en la televisión, que es permanentemente, ya, ¿pero qué es mejor, un gobierno de Pedro Sánchez o un gobierno de Vox, PP, Ciudadanos? Y entonces tienes que elegir. Entonces, como te ponen a elegir entre lo malo y lo peor. Y entonces, nosotros frente a eso lo que decimos es, mira, nosotros para hacer frente a la derecha damos nuestros votos gratis. Es decir, aparte que es una satisfacción. Yo siempre he soñado con una cosa y espero que algún día sea realidad. ¿No? ¿Vosotros os imagináis que algún día Pablo Casado o Albert Rivera dependan de nuestros votos para ser presidentes del gobierno y que podamos decirles que no? Esto para mí es un sueño que algún día hay que construir. Independientemente de que luego se ponga uno del PSOE, que sea un insulso, que no nos convenza, pero esa satisfacción de decir, no, ahora te vas a ir a la puta calle y te va a echar la izquierda independentista vasca, ¿no? Que es lo que hicimos con Rajoy. Y luego, más en concreto, lo que decimos es, la izquierda independentista vasca tiene una responsabilidad muy importante. Y es que tenemos a 200 compañeros y compañeras en la cárcel. Y las tenemos que sacar. Y lo que decimos es, no sabemos si con Sánchez van a salir. Lo que sí sabemos es que con los otros no van a salir. Y entonces, nosotros y nosotras, a todos nuestros interlocutores, incluidos los catalanes, les decimos, mira, independientemente de tu proceso, yo tengo un deber moral, ético y político, que es sacar a los nuestros de la cárcel. Y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que eso sea posible. Y yo creo que esto es algo que también hay que tener en cuenta. Repito, no porque pensemos que el gobierno del PSOE lo vaya a hacer, pero sí porque pensamos que si no lo hace el gobierno del PSOE, tampoco lo va a hacer un gobierno de la derecha, ¿no? Esto es algo que también nos pesa, ¿no? Y luego está el problema de ese marco que permanentemente ellos tratan de construir, que es llevarnos al marco Estado y superar el marco Euskal Herria. Esto lo van a tratar de hacer ahora, próximamente, con la huelga del 8 de marzo. Es decir, lo que tratan de hacer es construir un marco que supere el marco nacional vasco y que te lleva, pues eso, a diluirte en un marco estatal con un discurso que vale lo mismo en Iruña que en Teruel y que en definitiva lo que va haciendo es diluirte un proyecto nacional. Y yo tengo claro una cosa y la suelo poner como ejemplo, ¿no? Nosotros hemos escuchado decir en muchas ocasiones, bueno, al final la ofensiva catalana está dirigida por la burguesía catalana y tal. Y yo la reflexión que hago a la gente que me dice estas cosas, decirles, ya, pero Oriol Junqueras, que es un socialdemócrata, está en la cárcel, y la gente de Convergencia está en la cárcel, y les piden 25 años de prisión. Eso ¿qué quiere decir? ¿Por qué sucede eso? Pues eso sucede porque el pilar fundamental de todas las opresiones que se dan en el Estado contra los pueblos sometidos al Estado es la defensa de la unidad nacional de España. Y si no se entiende eso, que es algo que la izquierda española nunca ha entendido, no se entiende absolutamente nada. No va a haber izquierda en el Estado capaz de transformar el Estado si no defiende el derecho a la libre determinación de los pueblos. Eso lo llevamos diciendo 40 años y lo volvemos a repetir. O sea, una izquierda que no ponga en cuestión la unidad de ese Estado y que no entienda que ahí empieza el proyecto de dominación de las oligarquías contra los pueblos, es una izquierda que no va a transformar absolutamente nada, que se va a dejar llevar, ¿no? Por eso lo que digo es, ¿qué les tenemos que decir a todos esos sectores?
lo que les tenemos que decir es algo que ya dije cuando salí en el velódromo. Les dije, mira, nosotros y nosotras, si hay una ventana de oportunidad para democratizar el Estado español, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar, sin duda. Ahora, lo que os pedimos en justa reciprocidad es una cosa. Es, si entendemos que no hay relación de fuerzas en el Estado para cambiar las cosas, y no la hay, y no la hay, tenéis que entender que las cosas también en ese Estado solo se pueden cambiar. Si las naciones sin Estado y los pueblos sometidos en el Estado, como el vasco, el catalán, van construyendo procesos constituyentes de ruptura con el Estado español. Y esta es la oferta que les hacemos permanentemente, aunque evidentemente ellos ahora mismo están en una posición, pues, que desde mi punto de vista ha echado muchos pasos atrás, ¿no? Aparte de este espectáculo de desunión y que tanto daño hace a la izquierda, ¿no? Pues yo creo que la izquierda aquí siempre ha tenido un problema, y es lo que se vende aquí no se vende igual del Ebro para abajo. Es decir, si tú defiendes el derecho de autodeterminación aquí, consigues votos. Si lo haces del Ebro para abajo, probablemente te cuesta votos. Y entonces siempre ha imperado un poco la lógica del marco estatal, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista. Yo creo que esos sectores, al final, te voy a poner un ejemplo y con esto ya me callo, ¿eh? El otro día estuve con un abogado guipuzcoano, y bueno, que tiene ese pecado original, que somos guipuzcoanos, no somos perfectos, que ha sido militante histórico del Partido Comunista de España y es un abogado muy conocido de Comisiones Obreras. Y el otro día, hace escasamente 15 días, me dijo, mira, yo voy a seguir siendo español, pero he llegado a la conclusión de que España, y en España es imposible construir una sociedad diferente. Por lo tanto, voy a ser un español en la República Independiente Vasca. Y esto está empezando a pasar. Todo el mundo está mirando al Ebro para abajo y ve lo que viene. Y todo el mundo entiende que ese asalto a los cielos que algunos anunciaron, pues probablemente se va a parecer más a la bajada a los infiernos que al asalto a los cielos. Y entonces yo creo que puede haber mucha gente aquí, pero en eso yo creo que el independentismo tiene que hacer un esfuerzo por reconstruir su proyecto, que puede entender, como en Cataluña, que la República Vasca es el único instrumento posible para construir y vivir una sociedad más justa. Y yo creo que este es el trabajo que tenemos que hacer. Una de las pocas ventajas que tenemos los editores, siempre solemos decir que es que podemos leer los libros, somos las primeras personas que leemos un libro, ¿no? Yo ahora tengo entre manos un libro en el que han participado 51 personas de todo el Estado, la mayoría, casi todos de izquierdas. Es un libro de entrevistas en el que la penúltima fue Arnaldo Otegi, y lees el libro, son 51 entrevistas, y la izquierda en el Estado, algunos también hay catalanes, pero parece que hay unos temas que para Bildu, para la izquierda abertzale, para Arnaldo Otegi están vetados, ¿no? O sea, Arnaldo Otegi lo ves en la tele y la gente está automáticamente asociado a, bueno, ya me va a hablar de los presos, me va a hablar de rollo. Y la verdad es que en esa entrevista, además con otros 51 personajes importantes en estos momentos en el Estado español, el periodista Sergio Gregori, un periodista muy joven, me planteaba unas cuestiones que seguramente, bueno, hoy sí que has tenido más posibilidades de hablar, ¿no?, de esos otros temas que parecen vetados. Y te planteaba una cuestión en torno a un artículo que ha sido bastante polémico, de Julián Guita y Héctor Illueca, que de alguna manera, bueno, les han acusado de blanquear el fascismo, de rofipardos. Es un artículo en el que de alguna manera salvaban algunas de las decisiones de Matteo Salvini en Italia, ¿no? Estaban a favor de determinadas restricciones en la deslocalización empresarial, a favor de prohibir apuestas publicidad de apuestas deportivas y tal. Y dabas una contestación que a mí me parecía muy interesante, en la que mezclabas inmigración, izquierda, marxismo y sobre todo orden. Sí, antes lo he dicho, yo creo que yo una vez escuché a José María Aznar dar una definición que estoy seguro que no era suya, que alguien se la había dicho, porque no creo que tuviera esa brillantez, porque le preguntaron, ¿qué es para usted el 15M?
y dijo, el 15M es un barullo con mucha gente. Y me pareció brillante. Dije, ¿qué es el 15M? Un barullo con mucha gente. ¿Qué quería transmitir con eso? Pues que la izquierda al final es eso, un barullo. Un barullo que se dedica a hablar de cosas que no tienen interés para la gente, que además se divide, se multiplica y se autodestruye, que hay mucha gente, mucho ruido, pero que no hay solidez de proyecto. Y yo creo que en parte la izquierda ha cometido ese error, dar esa imagen, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos asistiendo es a una deriva autoritaria, no solo en el Estado español, sino en el conjunto europeo, ¿no? Y me da la impresión de que a veces el discurso de la izquierda, incluso de la izquierda transformadora, pues es un discurso que no tiene mucha solidez. Entonces, nosotros formamos parte de una cultura política en la que entendíamos que la inmigración era consecuencia fundamentalmente de causas económicas y que se resolvía con revoluciones en los sitios donde la gente no tenía para comer. Y ahora parece ser que esto ya es algo que se ha olvidado, y para mí se olvida una cosa que es fundamental. ¿Existe el derecho a emigrar? Por supuesto, pero existe un derecho anterior, que es el derecho a quedarse y el derecho a tener una vida digna donde tú has nacido. Porque nadie emigra por gusto. Nadie emigra porque le da una ventolera. La gente emigra porque tiene para comer. O porque hay una guerra que hemos montado los occidentales y están en unas condiciones que lo obligan a emigrar. Por tanto, la primera de las reflexiones es esa. La gente tiene un derecho anterior a la migración, que es el derecho a quedarse y a vivir dignamente. En segundo lugar, no se puede abordar el tema de la migración en términos, digamos, que no tengan en cuenta el orden económico mundial. Es decir, por poner un solo ejemplo, todo el mundo habla del libre comercio, pero el comercio no es libre. Es decir, nosotros subvencionamos a nuestros agricultores, les vendemos a los países pobres nuestros productos e impedimos que ellos vendan los suyos, con lo cual no tienen para comer, con lo cual van a emigrar, y además cuando pasa eso les decimos que no los queremos aquí. Entonces, para mí lo fundamental desde el punto de vista marxista es decir, esto se resuelve cambiando el orden económico mundial. Esto es algo que no veo en muchos discursos. Entonces, cuando llegan es evidente, y ahí tenemos un problema, es que no tenemos competencias para regular la inmigración, la regulan por parte nuestra los españoles, el gobierno español. Nosotros tenemos capacidad de asistencia, y yo creo que cuando llegan hay que ayudarles, hay que darles derechos, y que todo esto no está en cuestión, y por lo tanto esto es algo que hay que defender, pero siempre ligándolo al tema anterior, es decir, para la izquierda hay un valor fundamental, y es que hayas nacido donde hayas nacido, tengas la piel, el color de piel que tengas, tengas la opción sexual que tengas, hables los idiomas que hables, tú por el mero hecho de venir a este mundo tienes derechos, y tienes derecho a una vida digna, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que a veces se impone como una posición en determinadas izquierdas que es como muy laxa, ¿no? Es como, bueno, vamos a prescindir de que hay que en el fondo el orden económico es el que está produciendo esta ola de inmigración. Es que en África en 50 años va a haber 1.500 millones de personas. Es que van a venir. Y entonces lo que decimos es, ¿qué hacemos con esto? Pues tú puedes levantar una pancarta de que vengan todos, ¿eh? Esto es lo que alguna parte de la izquierda hace, pero esto de verdad es un debate responsable. Lo que hay que decir es, ¿cómo hacemos para que esta gente tome el control de sus recursos naturales, sea capaz de construir una sociedad lo más desarrollada posible y sea capaz de garantizar a su gente que vive con dignidad? Y cuando no se puede hacer, hay que ayudarlos, hay que traerlos, hay que darles derechos, porque desde nuestro punto de vista esta es la posición de la izquierda, ¿no? Y creo que en la medida en que la izquierda no es capaz de decir cuatro cosas claras en este sentido, lo que va a ganar es el discurso de la extrema derecha, que dice, a la calle, no vais a entrar, sois el problema. Y a mí esto es algo que me preocupa, porque yo que he vivido en el Estado francés, en Iparralde, tienes el caso paradigmático de ¿qué es lo que está? ¿Quiénes votan en masa ahora mismo a Le Pen en el Estado francés? Varios obreros que votaban al Partido Comunista hace 30 años. Ese es el voto que están nutriendo a Le Pen. Y dice, ¿esto por qué ocurre? Ocurre porque la izquierda es un barullo con mucha gente. Y ocurre porque la gente necesita orden, necesita seguridad, y creemos que estas son las posiciones y los conceptos de la derecha. No, no. En la Unión Soviética había orden y seguridad. Porque algunos ahora yo les escucho decir cosas que a veces me dejan un tanto sorprendido. Es decir, y si tú no la ofreces,
con justicia social, ¿eh? Si tú no lo ofreces, pues van a venir otros y van a ocupar el espacio. Y es lo que está pasando con la extrema derecha. Lo más fácil es decir, bueno, ¿cuál es el enemigo ahora? Los inmigrantes. Hay que echarlos, hay que cerrarlos, porque están pasando cosas que no habían pasado. ¿Quiénes de los que estamos aquí pensábamos hace 20 años que en Europa iba a haber gobiernos xenófobos, gobiernos racistas, gobiernos que iban a cerrar los puertos para que no vinieran los inmigrantes de guerras como la de Libia o la de Siria, que han montado ellos? Y que sencillamente salen en la televisión y dicen, no, en Italia no vais a entrar, porque os voy a cerrar los puertos. Pero lo peor no es eso, lo peor es que eso da votos. Y que hay sectores cada vez mayores de la clase trabajadora y de los trabajadores que consideran que esto es lo que hay que hacer, porque entienden que necesitan una cierta orden y seguridad, porque tienen miedo de cosas como estas. ¿Cuántas veces hemos oído decir, por ejemplo, es que nos quitan el trabajo? Y yo, mira, yo recuerdo, yo me fui a Iparralde en el año 78. ¿Qué gente de Iparralde? Yo me llamaba mucho la atención porque ibas por las carreteras en estado francés. ¿Y quiénes trabajaban en las carreteras echando calico? ¿Negros? ¿Árabes? ¿Quiénes trabajaban en las carreteras francesas? ¿Qué trabajos hacían los inmigrantes, los que no querían hacer los franceses? ¿Qué es lo que hacen aquí? Lo mismo. Lo mismo, pero ya nos hemos convertido en una sociedad más desarrollada, que tiene otro estatus y que ya renuncia a hacer determinados trabajos. Por tanto, este es un discurso falso. Pero cuidado, es un discurso que está calando. Voy a poner otro ejemplo, Ayuntamiento de Rentería. Ayuntamiento en el Estado español con mayor índice y proporción de gasto social, gobernado por EH Bildu, en coalición con una coalición que puede ser Podemos, que tiene un concejal. Hay un mercadillo, digamos, de piezas de móviles, en el que están involucrados bastantes jóvenes magrebís, que roban los móviles, intercambian ahí y tal. Bueno, total, se ha producido, se le ha dado una paliza a un chaval de Beretta. Y entonces alguien ha aprovechado, que digamos que es de Vox, pero bueno, en el perfil tampoco le tenemos definido, para empezar a hacer una campaña contra la presencia de los jóvenes magrebíes en Orereta, que son un producto que al final no genera más que problemas y tal. En dos días montaron una manifestación de 500 personas. Eso en Orereta, en Rentería. Eso quiere decir que hay un caldo de cultivo también aquí, en el que determinados mensajes penetran con excesiva facilidad, y ahí sí que tenemos que ser absolutamente firmes. Es decir, esto sí que no es lo que no tenemos que permitir. Una cosa es hacer el debate laxo, pero otra cosa es decir, no, esto es lo que no podemos permitir, porque esto nos mata como sociedad. Es decir, nosotros y nosotras somos de los que pensamos que este país se construye con todo el mundo, con haya nacido donde haya nacido, tenga el color de piel que tenga, hable las lenguas que hable, y por lo tanto yo creo que en cualquier caso necesitamos hacer una reflexión seria sobre esto y plantear cosas con un cierto rigor, más allá del... Con esto sí que acabo, ¿eh? Con uno de los problemas estructurales que tiene desde el punto de vista la izquierda hoy, que es, la izquierda hoy se debate entre el postureo y lo políticamente correcto. Y creo que la situación mundial y la situación europea del Estado no está para eso. Está para decirle a la gente lo que sencillamente... Podemos estar equivocados, pero hay que decirle a la gente tal, las cosas tal y como las pensamos. Bueno, vamos a abrir un segundo de para el público. Os pido que sean preguntas cortas y... Eso, Alfa, Ronaldo. A mí me preocupa mucho la gente joven, porque la veo, es una palabra, no sé si digo bien, apática, la veo muy parada, o sea, la veo muy fría, por sus estudios se conoce que es, por su trabajo, por su... despido libre, o sea, todo lo que está pasando la gente joven con los pastiches, con todo. Entonces veo a la gente, antes yo soy un fisionomista, e iba silbando por la calle, cantando, ahora no silba ni Dios, ni canta con los móviles. O sea, la gente joven se está dispersando, no hablando, o sea, todo móvil, y no tienen espíritu de lucha. ¿Por qué no tienen espíritu de lucha? Por todos los problemas que tienen, por supuesto, pero hostia, son jóvenes y tienen que luchar como hemos luchado los que estamos en la retaguardia, y tienen que empezar a hacer algo. Sí que está la ley esta mordaza vigente, entonces eso también les para mucho. ¿Qué se puede hacer para que la gente coja la calle y empiece a luchar? Porque verdaderamente tienen muchos motivos para luchar, y hay que seguir, hay que ganar la calle, hay que seguir con la gente joven,
y hay que darles movimiento, hay que animarles a la gente joven, porque está muy fría, porque tienen muchísimos motivos para estar así, pero también hay muchos motivos para salir a la calle y empezar a luchar. ¡Agua, Perlín! Esta es una sensación que se transmite en casi todos los lugares, ¿no? Pero hay una cosa que yo quiero decir, ¿no? Y es, BH Bildu es la primera opción electoral entre los jóvenes del país. Esto es así, y es un dato que a veces choca con la percepción que tenemos, pero esto es así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes? Yo creo que a cada generación le toca vivir una situación y una coyuntura concreta, y por lo tanto, pues bueno, nosotros formamos parte de una coyuntura y ahora es otra, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Bueno, yo creo que hay una primera impresión que es, yo creo que está extendida entre los jóvenes, y es ¿qué es lo que el liberalismo, el capitalismo les había ofrecido a los jóvenes? Ahora se dice, tenemos la juventud mejor preparada de la historia, probablemente sea cierto en términos técnicos, no sé si ya en términos políticos, pero en términos técnicos es así. ¿Pero qué se le había dicho a los jóvenes del país? Se les había dicho, mira, tú si estudias mucho, hablas lenguas, haces 3 másteres, vas a tener una vida plena de seguridad. Y eso se cae con la crisis. Y al final se dan cuenta de que aquí no hay seguridades ninguna. Y esto yo creo que produjo una cierta repolitización hace unos años, ¿no? Pero yo creo que... Y luego yo creo que hay una... Antes he dicho, yo creo que lo he comentado, ¿no? Es lo de, esto es lo que hay. Esto es mortal. O sea, porque si esto es lo que hay, nadie lucha si piensa que no se pueden cambiar las cosas. Esto es así. Y yo creo que esa especie de agonía vital y esa especie de resignación cristiana, bueno, esto es lo que hay, al final, mira, esto es lo que hay. Y si a eso se va sumando esas reflexiones de si al final todos los partidos son iguales, si al final lo importante es la pasta, si al final no sé qué... Pues claro, eso al final tiene consecuencias y yo creo que nosotros las estamos pagando, ¿no? Pero yo quiero ser optimista en esto también. Es decir, los jóvenes, estas generaciones, y esto es algo que he dicho antes sobre los factores que pasan para entender lo que pasa en el mundo, ¿no? Por primera vez también, probablemente, va a ocurrir que nuestros hijos y nuestras hijas van a vivir peor que nosotros y nosotras. Hasta ahora todo parecía una escala en la que todo iba en progresión, y cada generación iba aumentando, y para nuestros padres fue un gran salto que fuéramos nosotros a la universidad, y además ir a la universidad te dotaba de una carrera, y con eso al final ibas a encontrar un gran trabajo, y bueno, ahora nuestros hijos también han ido a la universidad, algunos trabajan, otros no, y yo creo que al final, pues, hace falta perseverancia y hacer... O sea, nadie lucha si no entiende que mediante la lucha va a conseguir algo mejor. Y yo creo que ahora mismo en ese esto es lo que hay, pues ellos han instalado una reflexión que para mí es fundamental, es decir, ¿para qué vas a luchar si las cosas no van a cambiar? Esta es la gran tragedia que tenemos en estos momentos, y esto probablemente pues lleva a la gente a la apatía, a sustituir la política por el deporte o por otras cosas, y a que al final pues exista pues esta sensación, ¿no? Pero yo creo que las circunstancias al final nos van a llevar a esa reactivación otra vez, y yo creo que esto al final pues son periodos en los que hay como ciclos y como olas, y que esa ola volverá, yo creo que está volviendo, ¿no? Y al final pues esta es una dinámica que hay que mantener con paciencia y no esperando resultados a corto sino a largo plazo, pero el futuro de los jóvenes pasa por el cambio social y por el cambio nacional, y si no, pues difícilmente encontrarán seguridad en esta vida, ¿no? Por ahora, por ejemplo, es curioso este discurso que hace la derecha permanentemente de, bueno, vamos a crecer al 3%, mañana vamos a crecer, y nadie se atreve a decir que los indicadores económicos a lo que apuntan probablemente es a una nueva recesión, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tampoco lo decimos muchas veces porque al final, pues fíjate, parecemos que somos unos estamos planteando el apocalipsis, ¿no? Decimos que está poniéndose en riesgo el planeta, que puede haber una nueva crisis, que tal y que cual. Y claro, esto, los equipos de comunicación te dicen, oye, no digas mucho estas cosas porque si no vas a parecer un gafe. Pero esta es la realidad. Y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que el capitalismo tiene crisis cíclicas. Y todo el mundo sabe que esas crisis cada vez se acortan más. Y que si antes duraban 30 años, ahora dan 2. Pero bueno, todos vivimos como si las cosas no pasaran, ¿no? Que también es muy humano,
Pero yo creo que a los jóvenes se les ha exigido un esfuerzo brutal. Yo conozco lo de mis hijos y lo de mi hija en concreto, y al final se pasa la vida estudiando y saca buenas notas y todo esto, pero al final tienen un mundo muy inseguro, ¿no? En el que no saben ni tienen certeza sobre si van a poder vivir independientes, si van a ser qué. Y eso todo yo creo que lo que produce es un atenazamiento de la gente, ¿no? Pero yo siempre he tenido confianza en la juventud y en los jóvenes de este país y del mundo en general, y al final esto va por ciclos, y al final habrá un ciclo en el que también otra vez se reactivará esto en términos masivos, estoy convencido. Como no era previsible, nos hemos ido de hora un montón. Para cerrar, vamos a hacer un poco un pequeño cuestionario de estos típicos de periódico de domingo a la última página, que son plantearte un nombre o un concepto y contestar lo primero que te viene a la cabeza y siendo lo más breve posible. Ya que difícil, pero bueno. Ya que además estamos celebrando los 30 años de Chalaparta, no podía dejar de preguntarte un libro de Chalaparta que te marcó. La Orquesta Roja. Un libro de Chalaparta que Chalaparta tendría que publicar. El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Maduro. El presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Rosa Luxemburgo. Una mujer admirable a cuya conferencia suelo acudir casi todos los años y que puso, digamos, el cimiento para una revolución obrera y popular en Alemania y que fue asesinada por los que se dedican a asesinar los sueños de la humanidad. Lucio Urtubia. Un gran amigo, anarquista. Él cree que me va a convencer de que me haga anarquista. Y nosotros le hemos convencido de que su país, su patria, su nación y su Estado, que él querrá destruir, es el Estado vasco. Maco. ¿Sí? El Maco. Bueno, una etapa en la que se aprende mucho, una etapa difícil, pero una etapa, como antes he hablado de nuestra generación, en la que cuando nosotros ingresamos en una determinada organización a los 18, 19, 17 años, el Maco no era de las peores alternativas que te podía pasar. Nada. Un proyecto popular, un proyecto alternativo de información para el país al que quieren volver a someter y al que quieren volver a ahogar para que no salga todos los días a la luz en los kioscos de nuestro país. Un nuevo intento de ajustarle las cuentas a este proyecto periodístico, pero estoy convencido que no lo van a conseguir y que, como dicen los viejos comunistas españoles, ni nos quebraron ni nos quebrarán. Y con esto, cerrando la ronda, bueno, sí, a ver, que se me olvida. Bueno, me han dicho que mañana, he visto los carteles por el pueblo, hay una asamblea en el bar Piazza, creo que se llama. Entonces, bueno, os quiero animar a todos y a todas a que acudáis. Creo que vais a ratificar la lista electoral en Tafalla. Hay que volver a ganar en Tafalla. Estoy convencido de que vamos a ganar en Tafalla. Me parece muy importante que se dé soporte a la gente. Antes he dicho que no es fácil comprometerse en estos momentos. La gente que se compromete merece todo mi respeto y toda mi admiración. Y la noche electoral estaré mirando fijamente cuáles son los resultados de Tafalla. Estoy convencido de que tendremos alcalde independentista de izquierdas en Tafalla sin lugar a dudas. Y los que queréis, ahora ir a hablar luz y podemos seguir hablando de lo que queréis. Es que ricasco, Gusti, hoy, te abren al pelo.